jubilados, bono de 37.000 en noviembre, que es ahora, y mucha expectativa por lo que vendrá. Angelito, ¿qué va a venir? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias, Diego. Lo escucho. ¿Quiénes lo cobran el bono? Y si va a haber un refuerzo, porque claro, esto parece que ya quedó 37 lucas, ya te lo gastás en un tanque de nafta y un café y una media luna, como decían los chicos acá. Exactamente. Se esperan nuevas medidas para mediados de diciembre. Todavía no están confirmadas, pero sí se esperan nuevas medidas. Mediados de diciembre, o sea, ya con presidente nuevo. Exactamente. Pero se esperan nuevas medidas y gana quién. No se sabe. Se dicen no se sabe? Nuevas medidas solamente. Pero por el eso momento... sí, Massa llegar a ser electo. Y yo creo que tiene olor a Massa el asunto de anunciar nuevas por eso, medidas por eso. Y que sea algo que te lleve al voto, ¿no? 11-40-82-99-38 es el teléfono. 11-40-82-99-38 para... Ah, ¿hay un teléfono nuevo? ¿Hay un teléfono nuevo? Bueno, ponelo bien. Perfecto. Porque yo tenía entendido que habría un bono extra, sería la última medida de Massa, para aumentar... ese bono de 37, ¿tenés ese dato? Sí, tenemos que van a tener también un bono de 32 mil pesos para aquellos jubilados que tienen los 30 años de aportes. Van a tener una mínima ahora en octubre de 190 mil pesos. O sea, le sube, hay un bono de 32 lucas, ¿pero qué universo comprende los 30 años? Son pocos. Solamente, claro, aquellos que tienen los 30 años de aporte. Creo que uno de cada 10 o dos de cada 10 se llevó a jubilar en la Argentina, claro, con todos los años de aporte. Es mínimo el universo, lamentablemente. Exactamente, es muy poca la gente. Abrimos entonces el WhatsApp con consultas para Angelito, 11-30-27-54-24. 11-30-27-54-24, Fede. Arrancamos con las consultas, dale. Hola, buenas tardes. Mi pareja tiene aprobado el IFE, pero todavía no le depositaron y ya pasó la fecha de cobro que le salía en ANSES. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el IFE? Bueno, el IFE es el bono de los laburantes, claro, las 60 lucas. Claro, son 94 mil pesos que está dando el gobierno. Sí, el total es 94 mil pesos, estaban dando en dos veces. Pensé que eran 60. No, es 94, lo dan en dos veces, son 47 y 47. Ya la primera parte fue pagada y para aquellos que se van a anotar o se están anotando hasta el 10 de octubre, lo van a cobrar todos juntos ahora en noviembre. Ah, hay gente que no se anotó y que este mes va a cobrar 94 lucas. Exactamente, lo van a cobrar 47. ¿Y quién garpa eso? ¿La empresa o el gobierno? No, el gobierno, lo paga el ANSES. Ah, ¿lo paga el ANSES a los empleados de toda empresa privada? No, es solamente para aquellas personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso. Son gente que no tiene nada. Ok, porque después está el bono a los laburantes, que ahí sí es 60. Claro, bien, ahí es 60. Ahí entendí. ¿Qué opinan los chicos? Ni les quiero preguntarlo. Es el plan platita, la segunda etapa. Ahora desesperación para tratar de ver cómo hace para llegar a ganar en el balotaje. Va a regalar lo que no tiene. Ya regaló lo que no tenía y le fue, para le ganar. Funcionó, le funcionó. Por supuesto, lamentablemente le funcionó y ahora obviamente va a ser lo mismo. Bien. Dame mensaje, Fede. ¿Cuánto es el aumento de noviembre para los pensionados? Bueno, van a tener un aumento del 29%. Pero eso es el bono. No, el aumento. Estamos hablando... Ah, perdón, de noviembre no. El aumento va a ser en diciembre. Claro, para noviembre. O sea, en diciembre hay un... ¿A cuánto se va en diciembre la pensión? Es un 20%, es un 70% de la mínima, la pensión no contributiva. Y va a subir un 29%, estaríamos hablando de aproximadamente... Va a llegar a los 100 mil pesos. 100 mil pesos la pensión a más o menos. A partir de diciembre. Más sí, o menos. 100 lucas, perfecto. 11-30-27-54-24. ¿Tiene novio usted? No. Chicos, por favor, respeto. Escuchame, está mal la pregunta. Por ¿tiene novia? Dale. Además, está viendo la mamá, se va por celosa. No me devuelven el IVA, soy jubilada con la mínima. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Porque no debe pagar con débito. Claro, lo principal es que pague siempre en tarjeta de débito para que pueda tener la devolución del IVA. En el caso de que no la tenga automática, lo que va a tener que hacer es entrar a la página de AFIP y desde AFIP devolución de IVA para que le devuelvan ese IVA con el que ella compró. Bien, más. 11-30-27-54-24. Buenas tardes, tengo 45 años. Este año presenté en la ANSES el CMO por discapacidad. ¿Qué tiempo dura para que aprueben ya que estoy sin trabajo y no puedo realizar trabajos pesados? Gracias, saludos desde Chaco. Bueno, me imagino que él lo que está pidiendo es una pensión no contributiva. No hay un tiempo exacto para la pensión no contributiva. Vamos a tener que hay veces que suelen demorar hasta 3 años las pensiones no contributivas y no cuenta con retroactivo, lamentablemente. Bien, bancame.
bancame que tengo nuevos invitados. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren alguna preguntita? ¿Alguna duda tienen? Que ya sé lo que me decía el Alcón. Pero si hubiera ganado Patricia Burrich, bueno, lamentablemente... Se quedó afuera. Que a mí me hubiera gustado que entre Burrich. A mí me hubiera gustado que... No te enojes, Oscar. Yo quería en un balotazo más a Burrich. Mentira, ustedes lo querían que entrara... No querían que entrara a Burrich porque no le pueden ganar. No le podían ganar a Burrich. Hicieron todo lo posible para entrar a Milei porque es el único que le pueden ganar. No, para mí no, a mí me da lo mismo. Igual, Martín, es contrafáctico. Perdóname que dije usted. Es contrafáctico. Perdóname que te puse la... Pero si vos me preguntás a mí, yo te digo la verdad, si vos me preguntás a mí, yo quería un balotaje a Massa y a Burrich. Porque creo... Massa hizo todo lo posible para que no ocurriera eso. Yo no te enojé, para mí Milei... ¿Cómo me voy a enojar si vamos a estar el 19? El 19 vamos a la contienda electoral. Pero así usted... No me puedo enojar nunca. Pero si usted... No me voy a enojar. Si gana Milei, yo voy a ser el primero. No creo que... Es decir, él puede estar molesto también, pero no enojado tampoco, lamentablemente. No, porque digo, la gente votó, ya está, y ahora estamos en la contienda. Si Milei es el próximo presidente, yo le voy a desear lo mejor. Absolutamente. Porque quiero que le vaya bien a Argentina, lo mismo si hubiera sido Burrich y lo mismo si es Massa. Por supuesto. En eso yo quiero que le vaya bien a cualquiera. Esa es la diferencia. Yo quiero que pierda San Lorenzo, no que le vaya mal a Burrich. A ver si entienden. Porque ahí sí quiero que pierda. Absolutamente. Yo no quiero que pierda. De ninguna manera. No quiero que pierda nadie. Que le vaya mal a un presidente significa que me va a ir mal a mí. Dame tres mensajes y presento al nuevo invitado. Dale. Hola, ¿cuándo depositan para los pañales de jubilados en geriátrico? Mirá, esta consulta es rara, es distinta. Bastante poco inusual. La verdad no sabría decirte exactamente cuándo depositan, tendríamos que verlo en la exactitud dentro del beneficio de ellos. Por lo menos para hoy no tendría una respuesta exacta para dar. Ya lo vamos a averiguar. Bien. Pará, Rodo, viniste a hablar de nafta, pero te quiero preguntar sobre un segundo sobre el resultado y lo que puede pasar en el balotaje mientras estamos con consultas. Dale, ¿cómo andás? ¿Estás conforme con el resultado de la primera vuelta? No, seguro, sí. Conforme porque creemos que existió un avance. Hay dos modelos de país claramente diferenciados. La idea esta de que se termine una grieta, nosotros no la compartimos. Hay dos modelos de país que se van a expresar el 19 de agosto y claramente los trabajadores somos de los que pensamos que no podemos dudar. Le vamos a tener que seguir reclamando a Massa sin lugar a dudas, pero el planteo de Milei es directamente que no haya estado y que nosotros no existamos. Había tres modelos de país, ¿eh? Porque Burrich proponía otro modelo. ¿Te puede gustar más o menos? Yo, por eso no creo que Burrich y Milei sean lo mismo, ¿eh? Por eso yo decía, yo prefería un escenario más a Burrich y después que gane, que tenga que ganar el que le convenía más a la Argentina. El que elija a la gente, en realidad. Dame tres preguntitas, porque... El facha que necesita novia. ¿Querés tener novia o querés vivir soltero toda la vida? No, por suerte por ahora soltero. Y no sé, por ejemplo, si quiero ponerme de novio, vengo a la tele. Estuviste soltero hasta los 36. No trae gran hermano, estoy en el consultorio de crónica, no es lo mismo, ¿no? Morazón, estuviste soltero hasta los 36, más o menos. Sí, dejalo tranquilo. Y si me decís tres años más debería haber hecho. Dale. Beso a Roque, es una genia. Hola, buenas tardes. Mi hija no cobra nada, pero mi yerno cobra SUAF. ¿Ella puede cobrar nuevo IFE? Bueno, ella sí va a poder entrar al nuevo IFE. Recordemos que hasta el 31 de octubre van a tener tiempo, hasta el día de mañana, son las últimas 48 horas que quedan. Vamos a tener que, es la inscripción, desde las 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Así que aproveche, que ingrese, que trate de ingresar, porque por lo menos solamente porque él la cobre, no debería tener ningún tipo de problema. Che, me escribe Valentina, tiene 19 años y dice que está enamorada de vos. Pará, que recién empieza. Último momento, dale. Último momento. Último momento, 14:38 en la República. Lo que llovió ayer parecía...